Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo ha estado su día? Vamos a esperar unos segunditos más, unos minutitos, para dar tiempo a que se sigan uniendo. ¿Qué tal les ha ido con la tarea? ¿La hicieron? ¿Se recuerdan? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, tenía problemas con el audio, pero okay. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál fue la pregunta, perdón? ¿Qué tal les fue con la tarea? Ay, ay, ay. Ay, estoy pendiente. Me asaltaron, diga usted. Me robaron la tarea. No, che, la voy a... Quedaría siendo. ¿Qué tal los demás? ¿Lo intentaron? Intentaron aplicar la función indirecto para ver los diferentes departamentos, municipios. Hola, hola, qué callados han venido hoy. ¿Qué dice? Me hackearon el documento. Ok. Bueno. Entonces, ¿les parece si lo hacemos? Sí. Ok, sí, sí. Sí, me lo compartió. Es que sí lo pude revisar y estaba todo muy bien. Vaya, el compañero el día de ayer estaba haciendo una consultita que si el procedimiento que estábamos haciendo lo podíamos hacer de manera horizontal, ya que solamente lo habíamos hecho de forma vertical. Entonces, les compartí un videíto porque a esa hora todavía estaba esperando que se descargara la siguiente clase. Entonces, no, de todas maneras no me podía dormir, así que me puse a travesear y le pegamos a lo que el compañero mencionaba. Entonces, si gustan, lo vamos a tratar de resolver rapidito por acá. Formato personalizado, funciones independientes, creo que está así. Me creerán que no lo guardé. Ay, no, no puede ser. Por la hora. No, por sí, la hora. Esa por la hora. Pero ya, ya lo encontré. Yo ni será capaz. Vaya. Voy a compartir pantalla. Y
¿Me indican si la pueden ver? Sí, no. Lo que estábamos haciendo ayer, ¿verdad? Sí, lo que estábamos haciendo ayer, pero fíjese que no, definitivamente no lo guardé. Me ilusioné. Fue la noche. Fue la noche porque estoy viendo el ejercicio tal cual. Como ajá. Lo llamo. Bueno. Bueno, entonces lo vamos a hacer de nuevo. Ok, vaya. Caballero, dama. Voy a tomar una capturita. Bueno, aquí tenemos este. No sé si en realidad lo guardo. Vale. Entonces vamos a colocar aquí damas, caballeros y los niños. Ahora vamos con los artículos. Vamos a colocarle aquí una falda, una blusa, zapatos. Los caballeros, una camisa, un pantalón. ¿Qué más? Zapatos. Que habíamos dicho que llevaba una playera. Ah, un pantalón también. ¿Y qué le ponemos acá? Zapatos también, rápido. Vale. Ya tenemos nuestra tabla. Ahora vamos a colocar departamento. Y aquí el artículo, aquí lo vamos a poner ahora. Vaya, ¿qué haría primero? La tarea la vamos a hacer juntos. Vamos a ver si se recuerda. Hable. La lista desplegable. La lista desplegable. Vaya, entonces nos vamos a datos, validación de datos. Y ahora lista. Y el origen de la lista, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Hola, hola. Sería desde 6. Ajá. ¿Desde dónde me dijo? ¿Del 6? Ajá. Ajá, ¿qué ajá. columna? Desde 6. De 6. Hasta. De 8. Ok. Esa sería nuestra lista desplegable. Ajá. Muy bien. Verificamos. Muy bien, ya tenemos el primer paso. Ahora, ¿qué seguiría, Fabricio? Pues, ¿cómo se llama? Asignarle, hacerla, como que, ¿cómo le explico? No me acuerdo cómo se llama, pero que le asigna el nombre al ¿cómo se llama? Lo que despliega la lista. Al rango. Ajá. A los artículos. A es que a mí me cuesta nombrárselos. Entiendo cómo hacerlo, no cómo ajá. explicarlo. Me cuesta un montón. Vaya, está bien. Entonces entendemos que vamos a ponerle el nombre a la referencia, pero en este caso sería un rango, ¿verdad? ¿O cómo?
Vaya, indíquenme cómo lo vamos a hacer. Pasito a pasito. Fíjese que cuando yo lo realicé fue que subrayaba todo, agarrando el que sería el título. Ajá. Me iba en la parte de fórmula, permítame, ya le digo, porque ajá, me parece que es diferente el Excel. En fórmula, y le daba donde dice crear desde la sección. Desde la selección. Y ahí aparece. Eso, perdón. Y al darle clic ahí le salía columna izquierda. Okay. Y a ese esa es la que da, le da el título, que sería Damas. Y de ahí lo demás es lo que va a desplegar con el indirecto en artículos. Vaya, muy bien. Entonces, le vamos a dar aquí, crear, le vamos a asignar un nombre al rango y lo vamos a hacer desde, crear desde la selección. Ahora, como es en horizontal, no va a ser la fila superior, sino que sería la columna izquierda, porque aquí en la columna izquierda, al lado izquierdo de la falda, es donde se encuentran los encabezados, es decir, los departamentos. Entonces, hacemos clic en aceptar. Ah, me dice que ya existe porque en el libro anterior tenemos lo mismo, Damas. Entonces, le voy a quitar esto, la S, que diga solo dama, caballero y niño. Hacerlo así. En el anterior lo hizo así como los títulos, los puso arriba y esta vez va como vertical. Ya me lo actualizó. Sí, correcto. Ahorita estamos de forma vertical. Ahorita. Cuando fue la lista desplegable, entonces solo es de 6 a de 8, ¿verdad? Sí, así es. La lista desplegable se mantiene. Aquí está. Es la misma. Solo la lista desplegable siempre va a ser los títulos. Sí, siempre va a ser los títulos. Por eso ahorita están aquí de forma así. Esta es una tablita. Yo le dije. Ajá. Lo que tengo. De 6 a G8. No me dijo que estaba mal. ¿Mande? Yo le dije, cuando preguntó usted cuál era, yo le dije de D6 a G8. Y no. Ajá. Sí, y le dije que estaba bien, así era. Así lo hicimos. Ah, pero la lista de despegable no solo es los títulos. La lista, ahorita los títulos son estos. Ajá. Entonces, eso es lo que ya tiene mi lista desplegable. Okay. Ahora, lo que hice fue, como para crearle el nombre al rango, es que no nos deja porque ya existe un rango que se llama Damas. Okay. Y en Excel no pueden existir dos rangos con el mismo nombre, porque cuando nosotros direccionamos, Excel no va a hallar a qué lado dirigirse, porque hay dos exactamente idénticos. Entonces, lo que hice fue quitarle la S a Damas, para que diga Dama, Caballero y Niño, y luego me fui aquí donde di al departamento, a la lista desplegable, y ya estaba actualizado. Ahora dice así, dice tal cual como está acá. Ahora sí, vamos a intentar ponerle nombre al rango. Entonces seleccionamos todo, desde dama, falda, blusa, zapato. No se le escucha. ¿Hola? Vaya. No, vaya. Entonces, le doy clic aquí donde dice datos. Fórmulas. Y crear desde la selección a la columna izquierda. Y hago clic en aceptar. Ahora sí, no me dio ningún problema. ¿Se fijaron? Porque ya no hay un rango idéntico. Este dama y caballero y niño va a ser único. Ay, ay, ay. Le doy crear desde selección. Ahora sería lo mismo. Y aquí crear desde selección. A la izquierda y lo mismo. Vaya.
Ahora sí, ya tienen nombres nuestros rangos. Ya tenemos nuestras referencias para aplicar la forma indirecta. Ahora bien, ¿qué va a seguir? ¿Qué seguimos haciendo? Perdón, ingeniera, dijo algo. Perdón. Se me había ido el audio. Ya tenemos los nombres de los rangos, ahora ¿qué sigue? Para que al seleccionar niño y luego en artículo, me aparezcan los artículos del niño. Ah, sería la función indirecta. Uh-huh. Pero ¿qué vamos a crear antes de aplicar la función indirecta? O más bien, ¿dónde la vamos a ir a aplicar? ¿Dónde la aplicaremos? ¿Se acuerdan que aquí vamos a crear una lista desplegable? Porque como tenemos bastantes artículos, nosotros queremos que así como se despliega esta de niño, aquí se despliegue una lista con los productos de los niños. En este caso, la playera, el pantalón y los zapatos. Que me aparezcan en una lista desplegable. Ahí ya sería de 7 a G, 9, sí. Porque va a ser para que aparezcan cuando ya después de eso le vamos a dar la función indirecta, ¿verdad? Utilizando el L7. Vaya, nos vamos primero donde dice datos y nos vamos a aplicar lo que es la validación de datos. Porque queremos crear una lista desplegable, pero a esta lista desplegable es donde nosotros vamos a aplicar aquí la función indirecto. ¿Qué voy a colocar? Fabricio. Aplicaría la función indirecta seleccionando el L6, que sería el departamento. Ok, indirecto. Abrimos paréntesis y ahora voy a seleccionar la referencia. Mi referencia sería L6. Ya seleccioné a niño. Entonces, ahora doy clic en aceptar. Al hacer eso, se me va a desplegar una lista. Y miren. Ahí. Paréntesis, ahí no cierra paréntesis, se queda abierto, sí. No hay problema. No hay problema porque en este caso es una fórmula cortita y no tenemos más paréntesis abiertos. Si hubieran ya más de uno, entonces sí nos va a dar problema, nos va a forzar a cerrarlo. Entonces ustedes siempre ciérrenlo, yo porque ya a veces así le doy un solo enter. Conforme vamos adquiriendo así más confianza en Excel, vamos probando y ya después, entonces en ciertas cosas a veces no es necesario, pero es mejor respetar las reglas. Así que voy a tratar de seguirlas respetando y voy a tener más cuidado para cerrarlo y no confundirlo. Yo me percaté de algo y no sé si hay algún problema. En el caso de cuando hizo lo de la función, donde marcamos el nombre del departamento, al subrayar los tres y hacer la forma de forma y nos vamos a la otra parte y le damos en izquierda, si subrayamos todo, automáticamente él toma como los tres departamentos por individual y no es necesario como estar haciendo uno por uno. No sé si puede existir algún problema si hago esto con una lista un poco más grande o algo por el estilo. No la hicimos así como usted lo hizo. No, o sea, sí es lo mismo. Solo lo único que lo hice es subrayando todo de un solo y automáticamente divide los departamentos por filas. Ah, usted lo hizo así. Así subrayé todo. Ajá, y de un solo automáticamente me separó las filas por departamentos. Ajá. Pero eso fue cuando lo hizo acá, cuando creó el nombre. Cuando creé el nombre, ajá, justamente, en esa parte. No hay ningún problema al hacerle eso. No, porque mire, aquí tenemos el administrador de nombre.
Entonces, todos los nombres que nosotros vayamos creando van a estar aquí. Justamente eso fue lo que hice. Después verifiqué ahí y vi que me los ponía individual. Por eso fue que lo hice así, para ahorrarme tiempo. Incluso en las tablas que siguen hay unas de unos teléfonos que tienen un montón de artículos. Entonces hay de un solo automáticamente. Son como 15 departamentos, 15 nombres. Entonces automáticamente lo hago más rápido así, subrayando todo de un solo. Ajá, es correcto. Es lo que les mencionaba anteriormente. Cuando vamos aprendiendo, lo vamos haciendo así, despacito, despacito. Ya cuando nosotros vamos poniéndolo en práctica y vamos tratando de descubrir y vamos probando qué pasa si lo hago de esta manera. Y vamos a prueba y error. Y eso no tiene nada de malo. Al contrario, está muy bueno porque así nosotros vamos aprendiendo otras formas de hacerlo, incluso más rápido. En que no habría problema. Vaya, para los demás, espero que haya quedado claro. Los escucho muy calladitos. Bueno, no los escucho. ¿Qué les pareció el ejercicio? Algo así era lo que iban a hacer con los departamentos, por ejemplo, Usulután, San Salvador. Ustedes iban a escoger si de forma vertical los títulos aquí en la parte superior o aquí de manera horizontal. Ahí eso quedaba a su criterio. Ustedes iban a poner Usulután. No era necesario tampoco que lo hicieran con todos los departamentos, con unos tres, Usulután, San Miguel, Morazán, La Unión, los que ustedes quieran, San Salvador, poner. Y abajo iban a poner Santiago de María, Guapa. Y así sucesivamente, con unos tres departamentos, y luego iban a colocar una pestaña, perdón, una celda para departamento y otra celda para el municipio. Aquí ustedes les iba a aparecer una lista desplegable con los departamentos que ya hicieron, y aquí al momento de seleccionar un departamento, por ejemplo San Salvador, en esta parte la pestaña, les tenía que aparecer los municipios de San Salvador. Así es que, bueno, eso era todo lo que, la tarea, la inquietud que tenía el compañero. Ya vemos que hemos aprendido otra forma. Y pueden hacerlo todavía. Si no lo han hecho, intenten hacerlo. Porque así vamos aprendiendo más. Ingeniera, ¿lo pasa lista o se anota uno en el chat o cómo? Porque yo el lunes por error, bueno, el lunes no hubo clase, ¿verdad? Ajá. El martes, pensé que íbamos a seguir así con lo del MINED y no me conecté. Pero no sé si está pasando lista o cómo. No pasamos lista. Del centro de formación se encargan de hacer eso, se encargan de sacar eso. Entonces, pero si usted no puede asistir a una clase, usted ya me explicó los motivos, no se preocupe, con tal de que ya de aquí para allá no falte mucho, no hay problema. Ok, gracias. Sí, no se preocupe por eso. Vaya, ahora sí, vamos ya a lo que es el tema de este día. Como no hubo nadie preguntó nada, asumimos que todo está claro como el agua. Bien, tenemos el contenido para este día, que son las funciones independientes. Como objetivo, permítanme quitar la cámara para mejorar un poco la conexión. Como objetivo tenemos dar a conocer a los participantes el uso, sintaxis y argumentos de las funciones independientes en su manera simple. Este día vamos a aprender cómo funcionan.
estas funciones independientes, pero en la forma más fácil. Así como hicimos con indirecto. La primera clase conocimos la función básica y ya de ahí hemos venido combinándola con lo que es la validación de datos. Entonces, en funciones independientes podemos tener a la función coincidir, concatenar y sustituir. Son funciones que de manera independiente realizan una acción básica, pero anidadas con otra función o entre sí, permiten automatizar el trabajo en Excel. ¿Qué les pareció la función indirecto la primer clase? ¿Qué dijeron ustedes? Ah, esta función solo llegamos a otra celda de manera indirecta. Pero ¿por qué no nos vamos directamente a la función? Pero ya vemos que al combinarla hacemos tareas más dinámicas. Evitamos el estar digitando valores a cada momento y simplemente vamos seleccionando. O también ya cuando tenemos una base de datos bastante amplia, ya se imaginan estar buscando, por ejemplo, ¿qué? Aritos color rosa en una base de datos que tenga unos 500 registros y vaya usted celda por celda o que se invente algo por ahí, entonces podemos llegar a determinada celda ya con nombre. Ahora bien, y utilizando otras funciones. Ahora bien, vamos a esta ya. Función coincidir. La función coincidir busca un elemento determinado en un intervalo de celdas y después devuelve la posición relativa de dicho elemento en el rango. La sintaxis es el signo igual, luego abrimos paréntesis, el primer argumento, el primer valor es valor buscado, que es lo que es la celda donde nosotros depositamos lo que queremos encontrar. Queremos saber la posición. Después dice matriz buscada. Matriz buscada viene a ser el rango. ¿En qué rango de celdas vamos a buscar este valor buscado que tenemos aquí? Y luego el tipo de coincidencia. Puede ser aproximada, no, menor, igual y mayor. Creo que así son. No me recuerdo muy bien, pero ya la vamos a ver. Entonces, tenemos que el valor buscado, ya en la función coincidir, eso es obligatorio porque es lo que queremos encontrar. Entonces, ese es un valor que tenemos que marcarlo, si no la función no tiene sentido. Ahora, la matriz buscada es el rango y también es obligación seleccionar el rango porque Excel quiere saber dónde va a ir a buscar ese valor para contar la posición en la que está. Luego dice, tipo de coincidencia. Esta sí es opcional, usted puede ponerla o no. Y la función siempre va a realizar la búsqueda y le va a devolver. Nada más que con este tipo de coincidencia, usted va a ser más preciso. La opción que nosotros utilizamos más sería cero, porque esa es la coincidencia exacta. Si queremos llegar a un valor que la búsqueda me llegue directo al punto exacto donde quiero llegar y no quiera aproximaciones, entonces voy a utilizar el cero. Pero cuando yo quiera aproximaciones, en este caso de que no exista tal valor, pero que me dé un valor menor al que estoy buscando o mayor, ahí vamos a utilizar los siguientes argumentos, pero ya se los voy a mostrar aquí en el ejercicio. Aquí está 1, 0 y omitido. Dice coincidir, encuentra el mayor valor que es menor o igual que el valor buscado. Los valores del argumento matriz buscada se deben colocar en orden ascendente. Ese sería el otro criterio que debemos de tener cuidado. Ahora, en coincidir dice, encuentra el primer valor que es exactamente
igual que el valor buscado. Los valores del argumento matriz buscada pueden estar en cualquier orden. Aquí no importa si están los números ordenados de forma ascendente o descendente. Aquí pueden estar revueltos. Y tenemos lo que es el menos uno. Dice, coincidir, encuentra el valor más pequeño que es mayor o igual que el valor buscado. Pero aquí los valores del argumento de la matriz buscada deben colocarse en orden descendente. Por eso les decía que la que nosotros más comúnmente utilizamos es cero, porque aquí no importa cómo estén los datos. Aquí los datos, los valores pueden estar desordenados, entonces ahí al aplicar cero nos va a dar directamente la posición del valor buscado. Ahora tenemos la función concatenar. La función concatenar en Excel nos permite unir dos o más cadenas de texto en una misma celda, lo cual es muy útil cuando nos encontramos manipulando bases de datos y necesitamos hacer una concatenación. Cuando tenemos textos en diferentes celdas y después queremos formar tal vez una sola oración con estos dos. Al igual, se han fijado que hemos utilizado el signo de concatenar para unir celditas y estas nos devuelven un resultado. Eso ya es. ¿Cuándo utilizamos? Bueno, después hacemos el ejercicio. Ahora, vamos con la sintaxis de la función concatenar. La función concatenar tiene una sintaxis muy sencilla, donde cada argumento será un texto que será uniendo al resultado final. El máximo de argumentos que podemos especificar en la función es de 255 y el único obligatorio es el primer argumento. Nada más. Aquí tenemos texto 1, que es lo que nos aparece en esta imagen del asistente, que este es el obligatorio. El primer texto que se unirá a la cadena de texto final. Ahora tenemos el texto 2. Este es opcional. El segundo texto a unir al resultado final, todos los argumentos son opcionales a partir del segundo argumento. Aquí tenemos un ejemplo. La función concatenar nos puede ayudar en casos en los que la información está distribuida en varias columnas y deseamos integrar la información en una sola. Por ejemplo, tengo información de los nombres de los tres empleados en columnas diferentes. Aquí tenemos el nombre, el apellido paterno y el apellido materno. No sé si les ha pasado a ustedes en su trabajo que de repente tienen tablas así con datos agrupados en columnas diferentes y luego ustedes tienen que poner los nombres o los valores que están en esas celdas unidos en una sola. Y lo que a veces hacemos es irlos digitando. En este caso, si yo quisiera el nombre completo en la columna D, en la fila 2, contesto, estoy en clase, amor, de José Antonio Mendoza Báez. Yo aquí, si no conozco de la función concatenar, lo que me va a tocar es digitarlo, hacerlo manualmente. Y ya se imaginarán que sean unos 100 registros. Me voy a tardar mucho tiempo. Entonces, ya poder aplicar esta función me va a agilizar el proceso de una manera rápida. Ahora dice, para unir el nombre y los apellidos de todos los empleados en la columna D, podemos seguir los siguientes pasos. En la celda D2, comenzaré a escribir la función concatenar, especificando el primer argumento. Entonces, escribimos en esta celda D2 igual concatenar. Y el primer argumento de texto
sería A2. ¿A quién corresponde la celda A2? ¿Qué tenemos en esa celda? El nombre. El nombre de José Antonio. Ok. Ahora, como segundo argumento, debo especificar un espacio vacío de manera que el nombre y el apellido paterno permanezcan separados en la nueva cadena de texto. Porque si no ponemos este espacio entre comillas, los datos van a quedar pegaditos, unidos sin espacio. Y al hacerlo, no tendría ninguna lógica tampoco, a menos de que se requiera que no lleven espacio. Pero eso ya sería un requisito, algo. Entonces, si el texto no queremos que lleve espacio, entonces no ponemos estas comillas con ese espacio. Simplemente vamos seleccionando todas las celdas que queremos unir. Y así, punto y coma. Ya sabemos que este punto y coma, en algunas máquinas no se utiliza el punto y coma. Perdón, aquí tenemos esta coma. En algunas no se utiliza la coma, sino que utilizamos el punto y coma. Ahí vamos a tener cuidado. Ahora bien, ahora puede especificar el tercer y cuarto argumento, que será el apellido paterno con su respectivo espacio. Y así va a quedar. Concatenar la celda A2, espacio, luego la celda B2, donde tengo el apellido paterno, luego un espacio. Y así sucesivamente hasta llegar al apellido materno. Aquí en esta parte. Y el resultado sería este. José Antonio Mendoza Báez, pero ya con sus respectivos espacios. Ya de ahí lo único que nos restaría sería seleccionar esta celdita y dirigirnos a este puntito negrito para aplicar el relleno hacia abajo. Y poder tener ya todos los nombres unidos y separados por un espacio. Esa sería la función concatenar. Digamos, eso se puede hacer también así si queremos quitar si queremos quitar, por ejemplo, si usted no, por decir el mi, si le queremos quitar los bienes a mi para que quede así, de igual manera lo podemos hacer o con el que me dijo el digamos el mi, por decirle una columna de mi. Ajá, sí. Pero como están con guiones, ¿verdad? Entonces se le sustituye o se le quita esos guiones, no, ¿se puede hacer con concatenar o con otra función? No, eso sería con otra función. Más que todo, concatenar sirve para unir. Para unir. En este caso, si usted quiere unir, digamos, quiere poner el nombre del vendedor y el apellido materno, si usted nada más quiere tener eso en una celda, entonces usted va a concatenar y va a seleccionar la celda donde tiene el nombre y luego va a seleccionar la celda donde tiene el apellido materno. En este caso, sería Juan Antonio Báez. Así diría en la celda D2. Si quisiéramos hacerlo de esa forma. Omitir el apellido paterno. Y también, digamos, si son, por decirlo así, números de tarjeta de crédito que en la celda A esté 4-1, la B otro 4-1, otro 4-1, queremos hacer una sola, número de tarjeta, no se desconfiguran números, aunque vayan ceros adelante. Ahí me está diciendo de unir, ¿verdad? De unir, digamos, una tarjeta de crédito, que sean 1,000 tarjetas de crédito, por decirlo, y necesito unirlo en esos campos, siempre sería en este estilo, y no afectaría si comienzan con cero, por decirlo, no lo aborta el cero. Vaya, si gusta, ya cuando estemos en Excel, me dice eso para tratar de representarlo y hacerlo, y así comprender mejor lo que queremos hacer. Porque ahorita como estoy aquí, yo me quedo así. Tienes razón, gracias. Pero sí, lo podemos intentar después. O tal vez me está diciendo unir y creo que es la siguiente función en la que lo podemos aplicar. Bueno,
Entonces sería esta, sustituir. No, ¿verdad? Sería, ajá, sería ahí concatenar, pero ya vamos a ver cómo. Ya usted me va a decir cómo, qué datos tienen una determinada celda y qué queremos hacer. Vale, ahora vamos con sustituir. ¿Qué hace sustituir? Sustituye un texto por otro en la cadena de texto especificada. La sintaxis es sustituir, aquí tenemos texto, que es obligatorio, texto original, que este también es obligatorio, y este es el texto que queremos sustituir. Ahora, el texto nuevo es el texto que va a sustituir a este texto original. Y por último, tenemos el número de instancia. En este caso, esto se utiliza cuando nosotros tenemos repetida el texto original. Aquí nosotros le ponemos, si en el rango que hemos seleccionado hay 5 palabras parecidas al texto original, en este caso 5 palabras con que diga blanca, entonces yo le digo acá qué posición de esas 5 voy a sustituir. Si yo tal vez tengo 5 palabras que digan blanca y solamente quiero cambiar la tercera, entonces aquí en número de instancia yo pondría 3. Vaya, aquí está el ejemplo. Aquí tenemos sustituir y tenemos el texto A, B, C, D, E, F. Tenemos el texto original, E, F. Ahora tenemos el nuevo texto, que sería EFGH, por quien voy a reemplazar a EF. Y eso sería, aquí no hay instancias, no hay numeritos. Y el texto quedaría así, A, B, C, D, E, F, y mire, se le agregó a la G y la H. Así quedó. Ahora tenemos esta. Aquí tenemos 3 palabras Excel. Excel, Excel, Excel. 3 juntas. Entonces, ¿cuál es el texto que quiero cambiar? Excel. Pero, ¿cuál de esos 3 Excel? ¿Y por quién? Ahora, quiero cambiar la palabra Excel por Microsoft. Pero Excel me pregunta, ¿los 3? Excel, ¿quieres cambiar por Microsoft? Entonces yo le digo, no. Quiero cambiar la posición número 2. Entonces, me va a cambiar la segunda palabra de Excel. Y el resultado sería este. Excel, Microsoft, Excel. Ahora vamos a tratar de realizarlo. Nos vamos directo aquí al ejercicio. Voy a cambiar pantalla. Perdón. Vaya, vamos a comenzar aquí con este, con coincidir. ¿Qué decía que hace coincidir? Coincidir nos devuelve el valor de, perdón, nos devuelve la posición del valor buscado. En este caso, aquí en el ejemplo han puesto esta tabla de posiciones para ayudarnos a comprender mejor el ejercicio. Tenemos estos números, que aquí está el rango. Este rango, este es un rango, y en este rango se va a buscar lo que yo tenga aquí en valor. Ahora, Excel empieza a contar, en este caso, en esta función, desde donde empieza este rango. Para él, la posición 1 va a ser 75, porque aquí empieza mi rango de selección. La posición 2 sería esta. Aquí ya no está contando las posiciones de las columnas, como en los ejercicios anteriores. ¿Se acuerdan que íbamos contando a la posición de la A? Esta era la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Aquí ya no. Aquí, si yo selecciono todo este rango,
ahí va a buscar él. Si yo selecciono un rango más grande, por ejemplo, esto que estoy marcando, el Excel va a ir a buscar lo que yo quiero dentro de este cuadro. Todo lo que está fuera de él, Excel lo omite y para él no existe. Vaya, entonces, ¿qué valor buscamos en este rango? El 350. Ok, busquemos el 350. Ahora, ¿cómo sería la función? ¿Se recuerdan? Ya digité coincidir. Ahora, ¿qué me pide mi función? La ventaja de Excel es que aquí abajo nos va indicando los parámetros, los argumentos de nuestra función que estamos utilizando. ¿Qué nos pide? El valor buscado. Ok, ¿cuál es el valor buscado? 350. Muy bien, entonces marco la celda donde yo tengo el valor. Ahora, punto y coma, ¿cuál es la matriz buscada? Desde el 75 sería C5 hasta L80. Hasta L80, ahí llegaría. Ahí ya tengo mi matriz buscada. Ya se puso el rango, mire, desde C5 hasta L5. Y de ahí sería cero. Cero. Porque el cero, se recuerdan que él busca los valores independientemente del orden. Entonces, independientemente de cómo estén los valores ahí en la matriz. Tenemos aquí 75, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, por eso nos está devolviendo el número 7. Ahí se indicando que está el valor encontrado. Sí. Ahora vamos a hacer una listita. Vamos a ver, vamos a ordenar los datos de forma descendente, ascendente y luego descendente. Vamos a dejarlo hasta el 10. Aquí tenemos la tablita. Ay, 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 que se me hizo. Aquí tenemos, lo voy a poner más cerca. Aquí. Hoy vamos a hacer vamos a aplicar la función para este rango de valores. ¿De qué forma están ordenados, dijimos? De forma ascendente. Entonces, vamos a, ¿qué valor quieren que busquemos? El 5. El 5. Vale. Ahora vamos a digitar igual. Coincidir. Y luego nuestro valor buscado sería el 5. Ahora, ¿cuál sería la matriz buscada? ¿Dónde tenemos? Del C12 al C21. Vaya, muy bien. Aquí lo tenemos ya. Ahora vamos a colocar 1, 0 o menos 1. El 1 dice que es para cuando el orden, cuando la matriz está ordenada de forma ascendente. Entonces le colocamos el 1. Ah, y siempre va a ser así, cuando sea, ascendente, descendente. Ascendente es este. Los números van ordenados del menor al mayor. Ascendente, ajá. Descendente
cuando están ordenados del mayor al menor. Lo contrario. Lo contrario. Entonces, ahí, como le, ahí es donde importa, donde tiene importancia el orden. Si mis datos están así ordenados de esta forma, entonces voy a utilizar el 1. Pero si estuviese en descendente, voy a utilizar el menos 1. Pero cuando los datos están desordenados, así como este, miren, no está ni ascendente ni descendente, sino que está todo revuelto. Por eso se pone el 0. El 0 indica... que no importa el orden. Ok. Uh-huh. Vaya. Hoy nos vamos a concatenar. Para la función concatenar, igual, el signo igual, y la función la vamos a digitar tal cual, concatenar. Nos dice texto 1. ¿Cuál es nuestro texto 1? José Antonio. Punto y coma. ¿Cuál es el texto 2? Mendoza. ¿Cuál es el texto 3? Baez. Vaya, ahí ya no, aquí ya no pongo el punto y coma, lo borré porque ya finalicé. Ya no tengo más celdas con quien concatenar. Entonces cierro paréntesis. Y tenemos los nombres unidos, pero no hay espacio. Aquí solamente tiene espacio José Antonio porque en la celda donde está él, ahí sí está separado. Pero si esto estuviese unido, mire, todo va pegadito tal cual. Le voy a dar otra vez el espacio. Vaya, ya está. Ahora voy a concatenar nada más a, vaya, voy a digitar concatenar el texto de María Pilar, punto y coma. Y ahora quiero que vaya separado por espacios. Entonces, para hacer eso, ya puse el punto y coma. Ahora abro comillas y voy a presionar la tecla espaciadora para generar un espacio en blanco. Cierro comillas, punto y coma. Una vez hago esto, voy a seleccionar el segundo texto. Punto y coma, porque le indico que ya terminé de seleccionar la celda. Y como ahí quiero un espacio también, quiero que vaya separado. Repite el mismo procedimiento, abrir comillas, dar un espacio, cerrarlo, punto y coma, y seleccionar el siguiente valor. Una vez lo hago, cierro paréntesis. Ahora sí, ya está. María Pilar Romero Villa y está separado. Igual, concatenar, y ahora solo quiero Rosario del Carmen, punto y coma, quiero un espacio, punto y coma, y quiero el apellido materno. En este caso selecciono la celda C4 y cierro paréntesis. Ahora solo dice María del Carmen Alvarado. Aquí vamos a colocar, aquí van a aparecer los textos que nosotros hayamos seleccionado aquí. Esta está fácil, la de concatenar. Igual, concatenar. Seleccionamos, punto y coma, mire, punto y coma. Y se cierra. Así se va, así se van uniendo. Y aquí utilicé, el otro, el signo de ampersand para concatenarlo también. Ahora vamos a sustituir. Ya vamos con la otra función.
ahora aquí dice, bienvenidos al primer domingo del curso. Vamos a sustituir en este caso el primer por segundo. Bienvenidos al segundo domingo del curso. ¿Lo podemos hacer? Vaya, vamos a digitar igual y luego, ¿qué digitaría? ¿Cómo se llama la función? Sustituir, muy bien, gracias. Sustituir. Ahora, ¿cuál sería el texto? Primer. Sí, el texto sería bienvenidos. Y aquí de un solo select, doy clic en la celda donde está, donde hemos digitado el texto. En este caso es la B8, donde dice bienvenidos al primer domingo del curso. Ya lo hice, ya está seleccionado. Ahora, punto y coma. Ahora, ¿cuál es el texto que yo quiero cambiar? ¿Cuál dijimos que íbamos a cambiar? Primer. Primer. ¿Qué me falta ahí? Entonces, mire, ingeniero, entonces sería el texto original. Y ahora el texto nuevo, que sería el segundo. Ajá, ¿no nos falta nada ahí? El punto y coma. ¿Algo más? Y cerrar paréntesis. Tiene que ir entre comillas, si ajá, no me equivoco. Sí, tiene que ir entre comillas. Entonces vamos a digitar primer. Ahora sí, punto y coma. Ahora, el nuevo texto, ¿por quién vamos a sustituir al primer? El segundo. Por el segundo. Siempre en comillas. Sí, siempre entre comillas. Gracias. Segundo. Ahora, punto y coma. Perdón. Y lo dejamos hasta ahí. Porque aquí no ponemos repeticiones, porque en esta frase no hay otra palabra primero más adelante. Por eso queda ahí y ahora sí, cierro paréntesis. Dice, bienvenidos al segundo domingo del curso. Vamos a hacer este, el último. Dice, me gustan las rosas blancas, pero quisiera margaritas blancas y orquídeas blancas. ¿Cómo quisiera que dijeran? Me gustan las rosas blancas, pero quisiera margaritas rojas y orquídeas blancas. ¿Lo hacemos así? ¿O qué otro color me sugieren? Ahí, ¿y cuál quieren que cambiemos también? Me gustan las rosas rojas. Vaya. Invierte la planta, pa. Sí, entonces sería sustituir. Ay, pero aquí no puedo seleccionar. Copielo arriba. Sustituir. Ahora, el texto, punto y coma. El texto original dijimos que serían blancas, ¿verdad? Punto y coma. La segunda sería rojas, que es porque no vamos a sustituir. Punto y coma. Ahora el número de repeticiones. ¿Cuál quieren que sustituyamos? ¿La primer blanca? ¿La segunda o la tercera? Bueno, hagámosla con la segunda. Ay, perdón. Y cerramos paréntesis. Blancas. Pero porque está con la B mayúscula, no sé si tiene. A ver, sí, tiene razón. Eso es. Aquí hay que tener cuidado con eso. Tiene que estar tal cual idéntico. Muchas gracias. Me gustan las rosas blancas, pero quisiera margaritas rojas y orquídeas blancas.
Si se fijan, como pusimos la posición 2, nos cambió esta margarita blanca por margarita roja. Ah, pero ¿ves? Habíamos dicho me gustan las rosas. Las rosas blancas, pero quisiera margaritas rojas y orquídea blanca. Bueno, me quedo hasta aquí. Ya me pasé un tiempito. Mañana seguimos hablando sobre esto. Perfecto. Feliz noche a todos. Cuídense. Gracias.